gracias por seguir con nosotros. En el día de hoy, para este viernes, se reprogramó la solicitud de medida de coerción contra del pastor Johan Castillo, quien está acusado de agresión sexual en contra de varias menores de edad. Ustedes saben que ya de manera inicial se le impuso medida de coerción consistente en presentación periódica por dos casos que se le había conocido en la Fiscalía, en el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. En este caso, luego de que los medios de comunicación dieron a conocer la información, el Ministerio Público informó que tenía otros casos que se han sumado a denuncias en contra de este pastor y que por la cual solicitaba otra medida de coerción, en este caso prisión o nuevamente prisión para el señor Johan Castillo. Los abogados de él, cuando se estaba conociendo la medida de coerción, pidieron que se le pospusiera para que tuvieran conocimiento de nuevas querellas. Entonces, para hoy, al mediodía, de acuerdo a lo que han comentado y han comunicado los medios de comunicación, está programado que se conozca esa solicitud de medida de coerción por agresión sexual a los a menores de edad. Entonces, en este caso, el Ministerio Público está pidiendo, y escuchaba recientemente al fiscal titular de la provincia Santo Domingo Oeste, Eduard Ulloa, él planteaba de que el Ministerio Público está avanzando en las investigaciones, que hay detalles que no se pueden dar por la naturaleza del caso y por lo que implica. Estamos hablando de agresión a menores de edad que por ende requiere que se reserve su identidad, que se tenga mayor tacto al momento de hacer las pesquisas, que tampoco se puede estar dilucidando en los medios de comunicación, dilucidando, en los medios de comunicación lo que tiene que ver con este caso. Mientras, ellos han pedido que se le impute prisión preventiva. Hemos visto los testimonios de otras personas, incluso parientes, gente que es allegada a él, que también hace referencia que habrían sido víctimas de agresión sexual. O sea, unos testimonios bastante desgarradores, que básicamente lo que a uno le invita es a reiterar el llamado de atención a los padres, a los tutores, a los allegados de menores de edad cuando estén vinculados con una persona adulta, sobre los niveles de confianza, sobre los grados que hay que tener referente y el tacto que hay que tener en el manejo de estos casos. El magistrado Ulloa decía en esa entrevista de que de muchos casos de gente que incluso hay personas que ya eran menor de edad y que ya son mayor de edad y que ahora han hablado de la agresión que habrían sido víctima, y es porque precisamente el señor Johan vivía cerca, que puede ser que se pueda dar esa situación de que como vivía cerca de alguna de las víctimas, ellas se sintiesen incluso intimidadas en hacer esa denuncia y por ende no lo hicieron a las autoridades. Es un tema bastante delicado cuando estamos hablando de agresión sexual, cuando estamos hablando de abuso sexual con relación a una persona que tenga influencia, que tenga poder referente, ya sea, y cuando hablamos de poder no estamos hablando de contextura física, sino que en la posición que ocupa, en el habla, la representatividad, el liderazgo que tenga en la comunidad, todo eso puede influir al momento de una víctima sentirse, intimidada en no presentar la denuncia, además de todo el aspecto psicológico que esto engloba. Mientras tanto, hay que ver qué va a disponer el Tribunal de Atención Permanente, que ya le impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica, pero en este caso, donde se han presentado nuevos querellantes y probablemente nuevas pruebas relacionadas al caso, hay que ver si mantendrá ese tipo de medida de coerción o si de lo contrario, entonces cambiará a una más gravosa, que en este caso es la prisión preventiva que está pidiendo el Ministerio Público por considerar que es una persona que representa peligro tanto para la víctima como para el entorno. Eso es un tema que hay que seguir, está en desarrollo. La medida de coerción es para las 12 del mediodía, por ende ya cuando nos vayamos de este espacio no se habría conocido, pero sí quisimos compartirla con ustedes, como también vamos a seguir actualizando del tema del caso Julio César de la Rosa Peralta, que es el hecho donde está imputada una joven de 27 años de edad, quien habría sido, de acuerdo al Ministerio Público, quien invistió al joven Julio César Peralta en las inmediaciones de la avenida George Washington. Vuelvo y reitero que algunos medios han reportado
ese entorno, pero todavía queda un poco de, no duda, pero sí hay situaciones respecto a en qué lugar o dónde se produjo el incidente y que por ende se está pidiendo, y uno se pregunta que dónde están también las cámaras de seguridad de ese entorno que se hayan presentado para establecer con claridad qué ocurrió y si efectivamente pasó próximo a las inmediaciones de la Dirección General de Pasaportes. Hay cámaras que se puedan verificar qué ocurrió en este caso con la joven Scarlett. Mientras tanto, y les decía en el día de ayer, que por eso también quise retomar el tema con ustedes, respecto a que el Ministerio Público en esa medida de coerción, ellos están hablando de que la joven de nacionalidad venezolana representa peligro de fuga por el hecho de que tiene el pasaporte vencido. Y ayer yo les hacía la aclaración de que el hecho de que el pasaporte esté vencido no quiere decir que tenga una condición de irregularidad. Y precisamente el Estado Dominicano hace unos años, pues en base a la crisis que vive Venezuela, que hay muchos venezolanos en el país que no tienen su pasaporte actualizado por las limitaciones y las situaciones que se han dado en su país, emitió una resolución de que los pasaportes vencidos de los venezolanos se considera un documento válido en la República Dominicana hasta tanto ellos puedan tener acceso a esa renovación por las implicaciones que tiene en este caso. Es decir, que como bien les planteé en el día de ayer, el hecho de que el pasaporte esté vencido no representa una situación de irregularidad o ilegalidad en la República Dominicana. Más allá de esto, habría que ver su estatus de residencia, habría que ver los permisos que tiene para estar en el territorio. También ellos hacían referencia al uso de la licencia extranjera. Hay que ver también si nuestras leyes permiten o no validar una licencia del exterior que pueda ser utilizado. Por ejemplo, ese caso que en Estados Unidos la licencia que usted tiene en República Dominicana usted lo puede utilizar, qué sé yo, por un mes, dos meses, de acuerdo a la ley de ese país. Es decir, que también ese entorno hay que establecerlo. Mientras tanto, todavía no se le ha conocido la medida de coerción. Ayer veíamos en los medios cómo fue trasladada al Palacio de Justicia y donde los medios intentaron la abordaron, no ha emitido comunicación al respecto. El expediente del Ministerio Público dice que ella ha hecho también una distorsión en la declaración, es decir, que declaró en un momento que chocó con un objeto desconocido y que dice que hubo una variación en las fechas, según están reportando los medios de comunicación, y que son dos declaraciones, una en el plan piloto y otra en la casa del conductor. Y es entendible porque si usted tiene el servicio de casa de conductor, que es donde hay oficina del Intran y no sé qué, que es la entidad que cuando usted paga ese seguro le da esa cobertura, usted tiene que hacer esa declaración. Sin embargo, vuelvo y reitero en el aspecto que es fundamental, es el hecho de haber atropellado a la víctima, que en la primera declaración, dicen los medios, ella no dijo que atropelló a una persona, sino que un objeto, pero en la segunda establece de que atropelló un objeto o que pudiera ser el caso del joven Julio César de la Rosa. Si ya en esa segunda declaración, pues ya ella emite un nivel de conciencia de que habría chocado a una persona. Y lo grave de todo este hecho es que dejó abandonada a la persona. Ese es el aspecto más delicado. Y es lo que nosotros tenemos que seguir cuestionando y que se genere conciencia por un aspecto de humanidad. Usted choca a alguien, chocó con alguien o se sospecha que pudo chocar con alguien, no abandonar a la víctima. Eso está claramente prohibido en nuestra ley de tránsito. Penosamente, vuelvo y reitero sobre el aspecto, no hay agravante en ese sentido, que lo máximo de pena que da nuestra ley son 3 años de prisión, cuando antes eso podía llegar hasta los 7 años, porque yo entiendo que teniéndolo a los 7 años era incluso una advertencia para los choferes, en el sentido de que usted atropelló a una persona, no debe dejarlo abandonado porque hay sanciones penales en ese sentido. Y qué pena que nuestra ley de tránsito se modificó y se redujo esa situación, porque si bien uno entiende que nadie quiere chocar o nadie va a la calle buscando tener un accidente, no menos cierto es que usted abandone a una víctima por X o por Y, por la situación que se le puede presentar, es también un ilícito y tiene mucho que ver con humanidad, que eso es un aspecto que no se debe permitir y se debe sancionar. Ojalá
Ojalá lleguemos al nivel en que eso sea mayor conciencia en la República Dominicana y no tengamos situaciones tan lamentables como el caso de Julio César, porque puede ser que hay personas que fallezcan en el instante, pero hay otras que permanecen con vida, pero por no recibir la atención debida también fallecen. Y eso es parte de los aspectos que se cuestionan. Otra cosa bien rápidamente que también quiero compartirles es que ayer presentábamos el caso de una profesora que murió por la bala perdida de un agente de la policía en un incidente donde presuntamente estaban intentando apresar a otra persona. Hoy los medios de comunicación y de manera más específica el periodista Eduard Fernández de Diario Libre establece en una nota de que los parientes de la profesora no se querellaron en contra del agente policial porque entendieron que se trató de un accidente, o sea que fue un hecho que no, que fue un accidente y que por ende ellos no se han querellado en contra de la gente de la Policía Nacional en medio de esta investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. La Fiscalía dijo que luego de ver los videos en la Cámara de Seguridad, los parientes de la educadora entendieron que el disparo que realizó el sargento Norberto Antonio Santos Santana se trató de un accidente. Es lo que hasta el momento y lo que ha reportado el Ministerio Público en la mañana de hoy. Con esto concluimos el programa de este día, agradeciéndoles a ustedes el habernos sintonizado a través de Teleradio, también Televisión Dominicana y las redes sociales de Edith Febles. Será hasta una próxima entrega.